H-E-B, ahorro de verdad, presenta. AgroDelta, agroquímicos en armonía con el medio ambiente, presenta. El Fondo de Aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, presenta. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Reciban un saludo de Panorama Agropecuario. La variedad de papaya Maradol fue obtenida en Cuba por el fitomejorador autodidacta Adolfo Rodríguez Rivera y su esposa María Luisa Nodal Sochoa durante el periodo de 1938 a 1956. El nombre de la variedad surge al unir parte de los nombres de sus creadores, Mar de María y Adol de Adolfo. México es el país de mayor superficie cultivada de papaya Maradol, siendo el mayor productor y exportador de frutos de esta variedad en el mundo. Comenzamos. Socio de Carnes, favor de presentarse en su departamento. En H-E-B molemos la carne en la tienda cada 4 horas. Por eso siempre está fresca. Esto es calidad de verdad. H-E-B. Organodel, fertilizante y mejorador orgánico de suelos, ha demostrado excelentes resultados en la reconstitución de suelos agrícolas agotados y en el incremento significativo de la producción de hortalizas como papa, tomate y chile, y en árboles frutales y ornamentales, así como en pastos, jardines y campos de golf. Organodel. El Fondo de Aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas es una sociedad mutualista y solidaria de los ganaderos de México, con capacidad de organización, gestión y respuesta para hacer frente a los riesgos que afectan a la actividad ganadera nacional. Sus objetivos son la protección del patrimonio de los ganaderos y la continuidad operativa de sus unidades de producción. Les vamos a presentar a ustedes la producción y empaque de la papaya Maradol de la empresa Frutas Casas, empresa que se encuentra en el municipio de Cardel, del estado de Veracruz. Hablemos primero de las características de esta fruta tropical. Es un árbol de porte mediano cuya altura promedio es un poco más de 2 metros y su diámetro de tronco alcanza los 12 centímetros al año de edad. Es una planta precoz que puede iniciar la producción a los 7 meses de edad y estabilizar la cosecha a los 8 meses de plantada en el campo. Si se logra un buen control de las enfermedades virales, es posible permanecer produciendo hasta los 2 años de edad. El rendimiento está en función de las condiciones del suelo y del clima en que se desarrolle la planta, pudiendo alcanzar más de 200 toneladas por hectárea. La raíz es pivotante con varias raíces secundarias, alcanzando más de 1 metro de profundidad de acuerdo al tipo de suelo. Y el mayor volumen de raíces absorbentes aparece en los primeros 30 centímetros del suelo. Tanto sus hojas como su tallo son de color verde, alcanzando este último un color gris plateado cuando alcanza la madurez. La sexualidad de la planta se encuentra entre los parámetros siguientes: 66% de plantas hermafroditas, 33% de femeninas y un 1% de otras formas florales. Con ese comportamiento floral se logran plantas con frutos alargados, el 66%, que son los que más demanda el mercado de exportación, y de frutos redondos, el 33%, para el mercado nacional. Vivero. Primeramente vayamos al área del vivero para la producción de la plántula que habrán de trasplantar al campo. Se inicia con el proceso de germinación de la semilla certificada de buena genética de esta importante variedad de papaya. Con semillas certificadas se asegura un mayor éxito en la germinación y producción de plántula. Algunos productores obtienen semilla de una fruta, pero esta práctica no da la seguridad de una buena germinación ni de producción posterior. Para el proceso de germinación se pone la semilla a remojar en agua. A los 3 días flotan las semillas que no están óptimas para germinación o que vienen sin embrión. Posteriormente se selecciona y se desinfecta la semilla y se pone a remojar en unos trapos húmedos en recipientes cubiertos y con focos para darles calor durante unos 3 días para obtener la máxima germinación.
Ya germinada la semilla, se pasa a unas mesas para seleccionar las que germinaron y que se van a pasar a charolas. Las semillas que todavía no han germinado se regresan a la hielera para seguir dándoles calor para que vayan reventando continuamente hasta un periodo adicional de 10 días. Esta labor la realizan personas que previamente se han lavado y desinfectado las manos para evitar una contaminación con hongos o una contaminación cruzada. Ya separada la semilla germinada, se ponen en recipientes y se pasan a las charolas previamente tratadas y desinfectadas y que ya tienen una mezcla de sustrato adecuado para el desarrollo eficiente de la plántula. Esta mezcla de sustrato se elabora con germinasa, lombricomposta y cosmopit, que es materia orgánica que vienen de diferentes bosques y pulpa de café para asegurar el inicio del desarrollo aéreo y radicular de la plántula hasta su trasplante en campo. Ya en el vivero, las semillas germinadas se colocan en las charolas de 200 cubículos cada una. Se coloca una semilla en cada cavidad de la charola y se procede a tapar la semilla con el sustrato, que repito, tiene un contenido óptimo de nutrientes para el desarrollo de la plántula de papaya. Una vez puesta la semilla en la charola, se riega para propiciar el inicio del desarrollo de la plántula. El riego en esta primera etapa de desarrollo es con agua potable para no tener algún problema de algún hongo o contaminación cruzada. Comúnmente también se desinfecta la mochila para el riego con cloro a 3 partes por millón para evitar cualquier contaminación. Aquí vemos un grupo de charolas de 30 días de edad con plántulas ya desarrolladas y con un tamaño ideal para el trasplante en campo. Este nivel de altura y desarrollo es el adecuado para realizar el trasplante. Las plántulas deben ser uniformes en tamaño y con tallo firme, plántulas derechas y con buen desarrollo de sus primeras hojas. Para este tiempo ya se le han aplicado a la plántula 6 tratamientos con fungicidas y fertilizantes foliares e insecticidas sistémicos para darle mejor vida a la planta. Con los tratamientos de fungicidas se protege a la raíz de cualquier hongo que pueda atacar. Con los fertilizantes foliares se le da mayor vigor y fuerza a la planta en su desarrollo. Y con los insecticidas sistémicos se combate cualquier insecto o plaga que afecte su desarrollo. Se aplican riegos constantes cuya frecuencia depende de la época del año. En la época de mucho calor se hacen con más frecuencia durante el día, cada hora o cada 2 horas, y más espaciados en otras épocas no tan calientes del año. El objetivo es que no se seque el sustrato, pues con riegos deficientes hay pérdida de plántula y más en las etapas tempranas de desarrollo. Desde pequeña la frescura me encantó. Las frutas y verduras siempre me llamaron la atención y descubrí que eran mi pasión. Por eso somos los mejores. En H-E-B somos expertos en frutas y verduras desde que nacimos. Agroformuladora Delta es una empresa líder en la formulación y envasado de agroquímicos para el campo, el hogar y la industria. Ofrecemos soluciones rápidas y efectivas a cada situación particular con el manejo y aplicación del producto adecuado, sea para el sector agrícola, áreas verdes y uso urbano o veterinario. Contáctenos. Brangus Rojo es la raza de ganado bovino que expresa productividad, calidad de carne y adaptabilidad a todo tipo de climas de las regiones de México. Su excelente fertilidad, habilidad materna y aumentos de pesos eficientes al destete y al año la hacen la raza fuerte de México. Críe Brangus Rojo. Estamos orgullosos de haber creado la salchicha para asar y desde entonces cuidamos la calidad de sus ingredientes para que siempre estén jugosas y deliciosas. Por eso, si de quedar bien se trata, a todo lo que hagas, pon de ponderosa. El Fondo de Aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas brinda protección a todos los apicultores del país que son apoyados por el PROGAN. El fondo protege los riesgos por muerte o fuga de las colmenas causadas por fenómenos meteorológicos como helada, granizo, inundación, huracán, vientos fuertes e incendio. Amigo apicultor, si tu unidad de producción se siniestra, llámanos de inmediato al 01800-832-1328. Fondo de Aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, protección para los ganaderos de México.
La Asociación Mexicana Cimental y Simbra le invita a su 32 Exposición Nacional en Palenque, Chiapas, del 23 de agosto al 1 de septiembre. Se expondrán a venta excelentes sementales y pie de cría Cimental y Simbra para incrementar la producción de carne y leche en su hato ganadero. ¡Los esperamos! Mena Producciones, televisión agropecuaria promocional y educativa, le ofrece la elaboración de videos promocionales, divulgativos y de capacitación agropecuaria de la más alta calidad. De igual forma, el servicio de fotografía profesional en toda la República Mexicana. Llámenos, estaremos muy contentos de atenderle. Charbright, producto de lo mejor del Charolais, más lo mejor del Cebú, en un ganado muy rústico, con gran capacidad de adaptación, fertilidad y producción de carne bajo condiciones difíciles de las zonas áridas y tropicales. Contáctenos. Producción en campo. Aquí estamos en una huerta de producción de papaya maradol para exportación localizada en el municipio de Cardel, en el estado de Veracruz. Una vez que se trae la plántula de los invernaderos con desarrollo de 30 días, se trae a esta huerta. La densidad de trasplante es de 5.400 plantas por hectárea a una distancia entre surcos de 1.8 metros y a 50 centímetros entre planta y planta. Se pone esta densidad por dos razones. Porque el estado de Veracruz tiene una alta incidencia de virosis y hay que quitar planta dañada, ya que también cada sobre de semilla certificada trae un 66% de planta hermafrodita y 33% de planta hembra. Y lo que se quiere es que haya mayor proporción de planta hermafrodita, que son las plantas que dan fruta de tamaño alargado, que son los tamaños de la fruta que requiere el mercado para exportación, pues tiene mejor precio. Y en el mercado nacional también es la que más le gusta al consumidor. Entonces se meten estas altas densidades al inicio del trasplante para jugar con estos dos aspectos a la vez. Al hacer el sexado se va quitando planta como vaya creciendo y cuando se empieza a identificar la flor que es hembra y la que es hermafrodita en la huerta. Por las incidencias de virosis que hay, se tiene que estar monitoreando a diario el virus en cada planta, ya que por ello se reduce la vida de la planta y la calidad de la fruta. La contaminación a las demás plantas que están sanas se transmite por áfidos, chicharrita, pulgones, mosca blanca y diferentes tipos de chupadores que transmiten la virosis de un lugar a otro en los huertos de papaya. Aquí podemos ver un hueco porque se quitó alguna planta por incidencia de virosis. Es así como al inicio en el trasplante, la distancia entre surcos es de 1.8 metros entre surco y surco y 50 centímetros, decíamos, entre planta y planta. Y al final llegamos a una distancia de 1.5 metros entre planta y planta. Y de la densidad de 5.400 plantas por hectárea con las que se inicia la etapa de producción, a la cosecha se termina con una densidad de 2.500 plantas y con un porcentaje arriba del 90% de planta hermafrodita, pues elimina lo más posible la papaya hembra, aunque debe haber un porcentaje de estas que son las que se quedan para el mercado nacional. Para que una planta de papaya maradol llegue a la edad de producción, tienen que pasar 9 meses desde que se germina la semilla hasta que se cosecha. La floración empieza a los 5 meses de edad, que es cuando se realiza el sexado. Se ve la flor para determinar si es hembra o hermafrodita, estábamos diciendo. Aquí podemos ver un ejemplo de una planta con frutos hembra. Si vemos, son frutos más boludos, no con una forma tan alargada como esta otra. La fruta redonda no se desea. Se desean frutas alargadas, que es la fruta que se busca en una plantación de papaya maradol para exportación. Esta es una planta que tuvo incidencia de virosis. Se le ve como mosaico la planta, el color es más pálido, se ve más chica que las otras plantas, viene con menos fuerza. La sintomatología de la virosis son la presencia de pecas en la fruta y en la hoja, con deformaciones a veces en los frutos. Es común que un virus nada más ataque a una planta y las plantas de alrededor están sanas. No se ve ninguna otra planta afectada en toda esa superficie. Cuando ataca el virus, se empieza a pudrir el ápice de la planta y deja de crecer y producir. Esas plantas se sacan del campo para que no haya contaminación. Aquí podemos ver una huerta que está certificada en todos aspectos.
En el área de comedor se describen las técnicas de lavado de manos que deben de hacerse los trabajadores. En los baños debe de tener todo, papel, jabón. Hay recipientes con cal para cada vez que entren o salgan del baño y gel antibacterial para antes y después de ir al baño y antes y después de ir a comer. Como las principales enfermedades de la papaya maradol son hongos que atacan desde la raíz, flor y fruto, se hacen aplicaciones con fungicida para combatir y prevenir la enfermedad desde que empieza la floración hasta la cosecha, solo con fungicidas permitidos por la FDA de los Estados Unidos. Estos fungicidas tienen intervalos de seguridad de 0 días, pues se puede estar aplicando y al otro día estarse cosechando. Otras plagas del papayo son los ácaros y la araña roja que atacan desde el follaje hasta el cogollo, llegando a matar la planta si no hay una buena aplicación, un buen control y un buen monitoreo de plagas. Aquí están haciendo aplicación para la papaya para protección de hongos. Este es el método que se usa para hacer aplicaciones por método de aguilones con un tractor y 12 personas aplicando directo a la flor, follaje y a la fruta. La papaya es muy delicada cuando está chica para la aplicación de herbicidas, pero cuando es adulta se hacen aplicaciones constantes de herbicidas cada 20 o 30 días dependiendo de la época. Si es época de lluvias, la aplicación es más frecuente, cada 20 días, y si es época seca, cada 30 días. Respecto a los riegos, aquí se tiene fertirrigación los primeros 2 o 3 meses después del trasplante de la plántula. Después, como van quedando espacios por plantas con virosis o por el sexado, las fertilizaciones se hacen con químicos granulados directamente a cada planta y en diferentes dosis dependiendo de la necesidad y la etapa de la planta. Las primeras etapas son con más nitrógeno para el crecimiento de la planta, ya que después en la floración se usa más el fósforo y el potasio para mejorar la calidad de la fruta. En el desarrollo de la fruta, los azúcares se van transformando hasta llegar a una papaya que podamos consumirla ya madura, con un color naranja, con un sabor dulce y una buena consistencia. Toda la papaya tiene que ser consistente, ya que eso le va a dar mayor vida de anaquel a la fruta. Las frutas pueden ser colectadas de 2 a 3 veces por semana y debe realizarse preferiblemente durante las horas más frescas del día, evitando el sobrecalentamiento de las mismas. En función de los requerimientos del mercado, la cosecha se realiza con el grado de madurez que se especifique. Los frutos deben cosecharse con extremo cuidado utilizando guantes engomados, evitando daños mecánicos que puedan ser la vía de entrada de gérmenes patógenos. Los frutos con lesiones por insectos, pájaros, roedores o afectados por hongos no deben de destinarse al mercado. Con daños cicatrizados puede ser aceptados si no sobrepasan al 5% del área de la fruta. Empaque. Ahora estamos en el área de recepción de la fruta que se recibe del campo en cajas de plástico. Cada tara, como se le denomina a la caja de transporte, pesa alrededor de 17 o 18 kilogramos. Toda la papaya viene del campo envuelta en periódico para protegerla durante el transporte de que no se roce una fruta con otra. Previamente, antes de llegar la fruta al empaque, unas 3 o 4 horas previas se desinfecta el piso y la banda con agua y cloro a 150 partes por millón de cloro. Ya en el área de recepción se hace una preselección para desechar las frutas deformes o frutas que no van a pasar la calidad, que traigan algún daño mecánico o algún problema fitosanitario. Posteriormente se coloca la fruta en la banda que la ingresa al empaque. La puesta en la banda tiene que ser con mucho cuidado, ya que es un fruto muy delicado que cualquier tallón o raspón se le marque y con eso baja la calidad de la fruta para el mercado de exportación. Se ponen las papayas una por una y pasan al área del empaque. Vale la pena comentar que en esta empacadora se han hecho los trabajos de reducción de riesgos de contaminación. Este empaque ya está certificado ante Senasica, que cumple con todos los requisitos necesarios para disminuir y evitar cualquier contaminación cruzada. Estamos orgullosos de haber creado la salchicha para asar y desde entonces cuidamos la calidad de sus ingredientes para que siempre estén jugosas y deliciosas. Por eso, si de quedar bien se trata, a todo lo que hagas, pon de ponderosa.
Agroformuladora Delta es una empresa líder en la formulación y envasado de agroquímicos para el campo, el hogar y la industria. Ofrecemos soluciones rápidas y efectivas a cada situación particular con el manejo y aplicación del producto adecuado, sea para el sector agrícola, áreas verdes y uso urbano o veterinario. Contáctenos. El Fondo de Aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas brinda protección a todos los apicultores del país que son apoyados por el PROGAN. El fondo protege los riesgos por muerte o fuga de las colmenas causadas por fenómenos meteorológicos como helada, granizo, inundación, huracán, vientos fuertes e incendio. Amigo apicultor, si tu unidad de producción se siniestra, llámanos de inmediato al 01800-832-1328. Fondo de Aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, protección para los ganaderos de México. La Asociación Mexicana Cimental y Simbra le invita a su 32 Exposición Nacional en Palenque, Chiapas, del 23 de agosto al 1 de septiembre. Se expondrán a venta excelentes sementales y pie de cría Cimental y Simbra para incrementar la producción de carne y leche en su hato ganadero. ¡Los esperamos! Desde pequeña la frescura me encantó. Las frutas y verduras siempre me llamaron la atención y descubrí que eran mi pasión. Por eso somos los mejores. En H-E-B somos expertos en frutas y verduras desde que nacimos. Mena Producciones, televisión agropecuaria promocional y educativa, le ofrece la elaboración de videos promocionales, divulgativos y de capacitación agropecuaria de la más alta calidad. De igual forma, el servicio de fotografía profesional en toda la República Mexicana. Llámenos, estaremos muy contentos de atenderle. Previo al ingreso del empaque hay un área cerrada, donde no debe haber ventanas por donde entren insectos o alguna contaminación por plagas. Hay letreros a la vista, están explícitos los reglamentos y señalamientos de cómo lavarse las manos y qué hacer, sobre todo lo indispensable para desinfectarse antes de ingresar el personal al empaque. En todo empaque certificado tiene que haber un control de insectos, plagas y roedores y checarlas una vez por semana para evitar cualquier riesgo de que algún animal entre al empaque y contamine la fruta. La entrada de la fruta al empaque ya es sin ningún material de periódico externo. Se vierte la fruta a la primera tina de lavado. Vean cómo la fruta se manipula con guantes para evitar el contacto directo o que se pueda dañar la fruta con las uñas. La primera tina de lavado es con agua tratada y potabilizada con cloro, jabón biodegradable, rayos ultravioleta y ozono, para evitar cualquier contaminante de la fruta. El lavado y tallado se hace con esponja para eliminar cualquier polvo que traiga la fruta del campo. En esta sección le cortan el pecíolo, ya que este puede lastimar a otra fruta al empacarse, y también se hace para poder empacar bien las frutas en la caja. De aquí pasa la fruta a una segunda tina de tratamiento post cosecha, a base de dos o tres fungicidas que están autorizados para exportación por el EMA y que pueden usarse en la papaya maradol. Con este tratamiento post cosecha se le da protección extra a la fruta de cualquier hongo externo para que vaya protegida durante su traslado al consumidor final y para darle mayor vida de anaquel. Después de este tratamiento, la fruta pasa a la banda, donde la lleva a la selección y empaque por tamaño. Pasa por un túnel de secado hacia el área donde se empaca la papaya. Y es aquí donde se selecciona la fruta por tamaño, color y maduración. Se envuelve con papel revolución para darle protección en el traslado de la fruta, para que no se lastime fruta con fruta y para darle mejor presentación. Y se procede a poner las frutas en las cajas de cartón. En papaya maradol, los tamaños que se empaca son tamaño 6, 8, 9, 12 y hasta 16, que son los tamaños que caben en una caja de exportación de 35 libras como mínimo y máximo de 40 libras. Estas papayas son calibre 12, que es un calibre que le gusta mucho al mercado de la costa este de Estados Unidos, como Nueva York. De ahí sigue el tamaño 9, que también, aunque es un tamaño un poco más grande, también tiene valor de comercialización y que se busca mucho en el mercado de exportación. Estas son de tamaño 8, que son papayas más grandes y van básicamente para el mercado de Chicago, que le gusta una fruta más grande. Y aquí tamaño 6, que son papayas para un mercado que ha crecido con tamaños más grandes, como le gusta también a la gente de México.
Aquí se pesan todas las cajas de papaya. No deben llevar menos de 35 libras ni más de 40 libras cada caja. Aquí se checa cada caja que vaya bien empacada, que no se sobresalga de la caja y se checa el peso. Cualquier anomalía de mal empacado se regresa, o que le falta o que le sobre fruta. Al final se le pone un papel de protección encima de la caja. Se describe la maduración y el número de papayas que va en cada caja. Estos datos se ponen en la tapa para identificar el tipo de caja por tamaños. Aquí se marca el tamaño y la maduración del fruto por caja. Los frutos vienen con distintas maduraciones. Las maduraciones en las que se tiene que exportar son 1, 2, 3 y 4. Maduración 2 es 75 a 70% verde y 30 a 25% naranja. La maduración 3 es media verde y medio naranja. Y maduración 4 son 3 cuartos de color naranja y 1 cuarto de color verde. Al final se tapa y ya de ahí se lleva a estibarse por tarimas. Todo esto también lleva un proceso de desinfección de manos y cada hora se están aplicando gel antibacterial para tener más cobertura de inocuidad y tener más protección de contacto de riesgo. Aquí se estiba ya en palets con madera que van sellados para poder exportar cada caja. Cada palet va por tamaños y por maduración. En el tráiler van de 24 palets por tráiler, que vienen siendo alrededor de 1,152 cajas por tráiler y cada caja de 35 libras como mínimo y como máximo decíamos de 40 libras. Embarcadas, flejadas con esquineros y fleje para que no se caiga algún palet en el transporte. Todas las cajas de papaya traen una etiqueta con un código de rastreabilidad, que es lo que piden las leyes de Estados Unidos para saber de dónde viene cada fruto. La información contiene el nombre de la huerta, cuadrilla de cosecha y hasta el empacador que hizo esta caja, y hacia dónde va y hacia dónde se reciben en Estados Unidos. Cualquier anomalía en el proceso de la fruta, podemos saber de dónde proviene el problema si es por algún problema fitosanitario. La empresa Frutas Casas tiene los siguientes correos electrónicos: frutascasas@hotmail.com, fernandoc@frutascasas.com, huertoscasas2011@hotmail.com. Ahí los pueden contactar o en la página de internet www.frutascasas.com. Ahí pueden recibir sus correos o comentarios sobre la comercialización de la papaya Maradol. Por hoy es todo, nos vemos la próxima semana a esta misma hora y en este mismo canal. Les recomendamos nuevamente que ingresen a la página www.panoramaagropecuario.com si quieren ver de nuevo este episodio o los episodios que ahí van acumulados. ¡Hasta luego! HEB, ahorro de verdad, presentó. AgroDelta, agroquímicos en armonía con el medio ambiente, presentó. El Fondo de Aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas presentó.